Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy en la noche de los libros os traigo un nuevo libro que seguro os encantará. Fantasmas, relatos victorianos y eduardinos. En esta ocasión no os haré una reseña, sino que os leeré un pequeño relato que está en este libro que espero sea de vuestro agrado. Sin más, comencemos. A finales de 1655, el castillo de Hirschwolf se había erigido en el centro de la moda en la Algarabía. El barón homónimo era por aquel entonces el más poderoso noble de toda Alemania y gozaba de consideración y predicamento debido a las hazañas patrióticas de sus vástagos, además de la belleza de su única hija. El estado de Hirschwolf, situado en el centro de la Selva Negra, le había sido otorgado en gracia y reconocimiento por la nación a uno de sus antecesores, y con el tiempo había pasado de mano en mano junto con otras posesiones y heredades a la familia de su actual dueño. Era una mansión con almenas de estilo gótico, fiel reflejo de la tendencia arquitectónica de la época, que mostraba un grandioso y vistoso estilo en sus formas y constaba principalmente de corredores oscuros y serpenteantes, además de habitaciones tapizadas y con bóveda, singularmente espaciosas. Por cierto, aunque no demasiado cómodas, dada precisamente a su inhóspita amplitud. Un oscuro bosquecillo de pinos y fresnos de montaña rodeaba el castillo por cada flanco y confería al entorno un aspecto tenebroso que muy de vez en cuando se dejaba acariciar por cierto hálito de claridad exhalado por la luz del sol. Las campanas del castillo repicaron con alborozado tañido ante la inminencia del crepúsculo invernal y el guardián se apostó con su séquito en la galería de almenas con el propósito de anunciar la llegada de la comitiva que había sido invitada a compartir las diversiones en curso en el interior del castillo. Lady Clotilda, la única hija del barón, acababa de cumplir 17 años y para conmemorarlo se había extendido la invitación a una serie de personalidades insignes. Así se procedió a abrir aquellas estancias espaciosas y abovedadas para dar la bienvenida al numeroso cortejo de invitados. Si bien apenas iniciado el bullicio y júbilo de la tarde, se oyó repicar el reloj de la torre con solemnidad inusual y casi al instante irrumpió en el salón de baile un desconocido de estatura considerable, ataviado con un traje negro oscuro. El recién invitado hizo reverencias a todos los presentes, aunque se le recibió con cierta cautela y reserva. Nadie sabía quién era ni de dónde venía aquel forastero, aunque era evidente por su apariencia que se trataba de un noble de primer rango, por lo que, a pesar del recelo que causó su aparición, no es menos cierto que durante el recibimiento todos se mostraron respetuosos con el extraño. Este se dirigió directamente a la hija del barón y se mostró tan sagaz en sus comentarios, tan recurrente y encantador en aquella forma de interpelar, que no tardó en captar el interés y cautivar los sentimientos de su joven y sensible oyente. Finalmente, luego de algún ademán dubitativo por parte del anfitrión, quien al igual que el resto de los visitantes apenas pudo permanecer indiferente al extraño, el hombre fue invitado a pasar unos días en el castillo, ofrecimiento que éste aceptó de buen grado. Y hasta aquí puedo leer. Como podemos ver, el libro es de un peso considerable, en tapa dura
con una contraportada con cierto relieve que recuerdan a los libros de la época en la que os he relatado esta historia. Al quitar la contraportada de papel, comprobamos que la tapa es de color negro, con el lomo y la tapa principal con letras en relieve de color plateado. El libro tiene gran variedad de escritores fabulosos como Charles Dickens, Elizabeth Gaskell o Robert Louis Stevenson, que han dejado en el libro unos relatos maravillosos que harán que estés pegado al asiento. Consta de 385 páginas, incluyendo la bibliografía, con una introducción de 114 páginas en la que se describen los principales escritores que dan origen a los relatos del libro. Aunque en sí el libro es de fantasmas y hay imágenes de paisajes, personajes y alguna que otra sorpresa más, no esperéis ver fotos de espíritus, porque yo solo he visto una o dos que yo recuerde. Pero no por ello el libro es malo. El libro es fabuloso y cada historia te sumerge en un ambiente distinto. Ideal para leer frente a una chimenea con un café en un día lluvioso. Sin más, espero que el libro os haya gustado. Si es así, por favor, adquiridlo en vuestras librerías de confianza. En la caja de descripción tenéis un enlace por si queréis comprar en la web Libreando. Con ese enlace tendréis 5 euros de descuento y lo recaudado será para ayudar a los peluditos abandonados o a mejorar la ecología. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle like, suscribiros, comentar y compartir el vídeo con todo el mundo. Así podré mejorar en mis futuros proyectos. Os espero en una nueva entrega de La Noche de los Libros y, por supuesto, si el tiempo no lo impide, en La Noche del Lobo. Hasta pronto.